Yo soy de la generación de los que vimos la película Poltergeist. Esa película que habían construido una casa arriba de un cementerio indio, que después pasaba todo tipo de cosas loquísimas. Entonces siempre me pregunto, ¿qué había antes que se construyan todas las casas? ¿Y eso tiene algún tipo de influencia en nosotros? ¿Sabían que había antes que se construya este edificio en el barrio de Belgrano? ¿Estos chicos que ahora viven ahí, tendrán algún tipo de idea qué era lo que pasaba antes? Porque ahora son fan de montones de grupos que son multitudinarios, que llenan estadios. Pero todo eso, ¿saben dónde empezó? ¿Tendrán una idea de dónde se empezó a gestar todo esto? ¿Ellos sabrán lo que pasaba en los 80, justo donde viven ahora? Raúl, ¿dónde estás? Bueno, vamos a buscar a nuestro amigo Raúl. ¿Te acordás la vez que yo venía con el Peugeot y dábamos la vuelta para entrar a estudio y estaba la policía parando? No. Estaba la policía parando, nos paran y digo, bueno, ¿qué tal? Yo soy el dueño del estudio. Ah, y te dijo, ¿cuántos? Claro, son no, todos dueños del estudio. Con vos son cinco. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo soy de verdad. Todos le decían que era el dueño del estudio. Bueno, parece ser que los chicos del estudio están festejando o algo, por algún motivo han llamado a las puertas de la gente que pasó por ahí, por ese hermoso lugar que tenían, ese pub tan bonito y que hemos tocado muchísimo. Stud Free Pub, uno de los bares pioneros de la movida de esa época de los 80, tan rica en la música nacional. De Stu, mi recuerdo es venir del centro, meterme en el túnel y lograr unas cuadras después que hice el túnel, ya que era el lugar donde más yo te podía decir que sabía dónde estaba. Sí, yo digo Stud Bar, lo primero que me parece es salir del túnel, ¿no? Yendo hacia la cancha de River, que estaba ahí a la derecha. Ahí va Raúl caminando, mirá. ¿Dónde? Ahí va. Si querés subir, subí por el otro lado. Buenas noches. ¿Todo bien? Me parece que está más cerrado. Si hablamos del Stud, fue como uno de los íconos de la historia de lo que fue la segunda ola del rock nacional, ¿no? Pues digamos que la primera ola la marcó Manal, Almendra. Fin de los 60, claro, 70. Y todas esas bandas. Después viene la segunda ola en donde aparecieron todas las bandas de lo que llamó la nueva ola, New Age o Bob Nuevo, y en donde aparecieron bandas que se mantuvieron a través del tiempo, y entre ellas, bueno, nosotros los autobuses que aparecimos ahí como un relámpago y caímos también en ese gueto maravilloso que fue el Stud Free Pub, ahí donde ahora todavía no estaba el puente hecho, ¿no? El túnel todavía no estaba. Estaba a punto de hacerse. No lo veíamos. Por lo menos nunca lo vimos.
pasaba muy poco y mucho al mismo tiempo porque era casi lo único que pasaba. Qué juego de palabras. Era la movida del rock de los 80. Porque Stud vino a ocupar un lugar, y, a ver si no me equivoco, pero para mí era, vino, la primera etapa, la prehistoria fue Le Chevalet, Einstein o Cero, pero, o sea, Stud vino a ser el heredero de esa escena, que ahora iban miles de personas, en realidad éramos 50, pero como todo se agranda. Y yo no sé por qué todos pensábamos que éramos tantos, y yo no creo, yo ahora que lo pienso, no creo que hayamos sido tantos los que hicimos o que estuvimos en lo que se llamó esa gran, enorme movida. Sin embargo, sí me lo acuerdo del Stud, que siempre estaba lleno. O sea, me acuerdo que era un lugar que garantizaba que no iban a ir 10 personas, iba a estar lleno. Y éramos mucho menos. Éramos menos, sí. Del planeta. Pensá que lo consagratorio era un obras, 4.000 entradas. Sí. Y lo que ahora es, no sé. Es que Stud era una meca. Yo me acuerdo cuando nosotros nos fuimos a tocar, Stud era. Llegamos a Stud. Sí, 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 sí. Eso era lo grosso para nosotros. Era nuestro obras. Y Stud me parece que fue el primero que uno sentía que estaba tocando en un lugar importante. Los Stud Bar coincide mucho con el inicio de Riff. Íbamos a tomar algo siempre ahí, que estaba nuestro amigo Horacio Cerantes, muy lindo antro. Y nada, recuerdo que ahí, por ejemplo, hay una famosa foto nuestra. Y bueno, era un lugar fantástico. Toqué en Stud Bar cuando era antes de Stud Flip Up, después se convirtió en Stud Flip Up. En los dos lugares toqué. Y vi a Suéter, por ejemplo, muchísimas veces, pues tocaba siempre. Yo me acuerdo bastante, boludo, era glorioso. Yo creo que por Stud pasaron también casi toda la movida de lo que nosotros conocemos como la música del rock nacional o del rock argentino de los 80. Y nosotros, como con Suéter, tocamos un montón. Y nos iba bien, básicamente porque el Stud tenía como un público que participaba de la movida, digamos. Pero en esa época todos tocaban en esos lugares, Púrpura. Nosotros con Púrpura hicimos, como te comentaba, un ciclo todos los sábados en el Stud Free Pad, y realmente nuestra experiencia siempre ha sido muy enriquecedora. Venía gente como de ambas maneras de ser dentro del rock, estaban los más modernos, los más tradicionales, y realmente nuestra participación allí, nuestras actuaciones eran muy dinámicas, como es el rock en esencia. Yo era muy joven y lo vivía con total esplendor, ilusión, y realmente fue una experiencia vivida maravillosa, sobre todo por la recepción que tuvimos en este mítico bar Stud Free Pub. Pero algunos lugares tuvieron como un momento de apogeo en ciertos años. El Einstein fue más el 82-83, sobre todo. Sí. Mientras que Stud Free Pub agarró envión en para 84, el 84 y explotó, 84-85 explotó, sí. ¿No? Un lugar que tenía toda una magia, ¿no? Bandas de punk rock, de rockabilly, de ska, de new wave, o sea, todas las tendencias que habían surgido en esa época pasaban por el Stud. Él es tan lindo que parece que le duele la cara. Se vivía justamente una cuestión alternativa de lo que podía hacer música, qué sé yo, La Sobrecarga, Virus, Soda Stereo, Fricción, Metrópoli. Nos íbamos hasta ahí para hacer un poco de quilombo. Y a la gente le pegaba.
nos recibía muy bien. Nosotros nos introdujo de alguna manera Sumo a tocar ahí, accedimos porque éramos chicos del pueblo que vinimos a la capital, ¿no es cierto? Todos los sábados había algo y era bueno lo que había. No iba a subir un boludo cualquiera. Pero no había también en la semana, como los jueves. Sí. Había, yo creo, en la semana. Sí, sí, pero cosas. El show grande era el sábado. Sí, el sábado. Sí, coincido, pero... Capaz por pero el barrio, porque por... vos, como todos aquí presentes, están olvidando los domingos de Stud, que era el depósito de bandas, andás a ver qué. Hi-Hi tocaba en Stud también. Claro. Me acordé. Un cumpleaños mío se hizo ahí en el Stud mientras tocamos con Hi-Hi, una banda entre la New Wave y el punk rock, digamos. Y creo que también eran víctima de los domingos de Stud. Me da la sensación que Stud no era un reducto punk, era más un reducto de la modernidad. Sí, que sí tenía una vertiente medio punketa, a la cual no accedía a todo el mundo, porque digamos que el 90% del público iba entre viernes y sábado. Claro, o sea, el domingo era el under del under. El under del under. El under del under. Es más, creo que el primer show de los caras fue un domingo y después nos dieron el ascenso de categoría al sábado. Sí, no te daban un sábado, no te regalaban el sábado fácil. Claro, los domingos se iba mucho, totalmente. Y estaba bueno porque los domingos era el día de bandas nuevas, donde uno iba a ver qué onda, qué había. No ibas porque tocaba tal banda. Ibas al bar y había una banda tocando, estaba bien. Esa era la época en que íbamos a lugares. No claro. A ver bandas. Claro. Íbamos a lugares. Y eso es una diferencia muy grande que yo establezco. Por ejemplo, yo iba al Paracultural. Iba a Einstein. No sabía quién iba a estar. Claro, era ir al lugar. Iba al estudio. Claro. En esa época, aparte, época, si no salías a la calle a que te pasaran cosas, no te pasaba nada. Ahora los pendejos por ahí están en la casa y tienen YouTube y tienen mil canales de televisión. Ahí en ese momento era. Toda la gente hacía lo mismo, entonces te encontrabas con todo el mundo. Si no era acá, bueno, el estudio era un lugar tremendo que te encontrabas con todo el mundo. Siempre había bandas interesantes, siempre todo el mundo estaba a fin de que pasara algo. Claro, la gente aprovechaba, bueno, porque hacía muchos años que no habían grupos y que no se tocaban. Entonces, como eso fue, como decimos, esa efervescencia, la gente invertía en eso porque se divertía mucho y bueno, era la música en vivo y aparte, en español. Y inclusive te encontrabas en la cola o en medio de la muchedumbre, porque siempre estaba lleno, por lo menos las veces que fui yo, y te encontrabas hablando con García, con Miguel Zabaleta, con Gustavo, con el Gordo Zeta, con quien sea, en esa época el Gordo Zeta. Sí, yo he ido a verlos, algunos de ellos, ¿viste? Me acuerdo que hasta pagué entrada. No, te dejamos la entrada, no te puedo creer. No te creo. Pero dije, es simbólico, los voy a ayudar a los chicos que están empezando. Gracias. Vos estabas tocando y el público eran todos músicos. Por ejemplo, que se te puedes encontrar siempre a Luca Prodan, a la gente de Los Violadores, a Michel Pironel con Vitico, que iban en un auto de los 50. Digamos, empezaron a aparecer bandas. No había otras bandas así más rockeras, pesadas como nosotros, pero había de otros estilos de rock interesantes como los Casanova. Les gustaba la banda, pues tenemos un tema llamado Modelo de 56. Mi auto es un modelo del 56. Él está reluciente cuando la noche es. Esclavo, sí, esclava, cierre puertas y ventanas. Su motor está caliente y mi presión está alterada. Esclavo, sí, esclava, cierre puertas y ventanas. Su motor está caliente y mi presión está alterada. También se los podía ver en el público a Andrés Calamaro. Calamaro también iba. Y sí, todos iban todos, claro. Pero para mí eran personas, no eran músicos conocidos. Porque éramos todos amigos, subíamos al escenario. Yo no me consideraba un artista, subía al escenario, cantaba y bajaba.
charlaba con el público, me encontraba con músicos amigos, era toda una cosa muy linda. Lo que pasaba musicalmente y lo que pasaba afectuosamente. Los novios, todo. María Gabriela de novia con Ulises. Claro. Gonzo era mi novio. Gonzo era el novio de Mavi, entonces, bueno, no sé. Íbamos a ver a los novios y a los, sí. a los amigues. Sí. Y mi mamá vivía enfrente, yo iba mucho, cruzaba a ver qué había. Claro. A Claudia Puyó también la fui a ver un día. Toqué también, la única vez que toqué en mi vida con Celeste, que cantaba Celeste sola con la viola, fue en un show que hizo también ahí. Interesante, como era la comunión entre músicos, que al final siempre nos terminábamos juntando. Yo cantaba con Los Redondos porque me subía al escenario y era novia de Fargo en ese momento. Y bueno, y así me hice amiga y así grabé en Gulp. Que todo lo hicimos gratis, ni siquiera, si vos ves el disco vinilo de Gulp, atrás dice Claudia, Laura y María, ni siquiera dice mi apellido. Me acuerdo haber estado con Gustavo, conversando con Gustavo Cerati, conversando del disco de Charly García que recién había salido, que era Piano Bar, así esa charla ahí parado, fumando y tomando vino, ponele vino blanco, o cerveza, mangueándole a Raúl, dale Raúl, una cerveza. Me acuerdo una vez que nomás que fuimos y que había, estaba tocando Fito Páez. Todavía no era Fito Páez, era Fito Páez. Pero no era el Fito Páez que después todos conocimos. Sí, creo que alguna vez vi a Mateo desde afuera. Fui, estaba lleno de gente y quería verlo y a ver cómo se escuchaba, la gente hablaba de Miguel Mateo. Y había mucha gente y lo tuve que ver de afuera. Papo iba siempre, nunca tocó porque justo sacaron el disco y ya pegaron inmediatamente. Claro. Nunca pudimos. Un par de cuadras más para arriba, ¿no? Iban ahora derecho. Exacto, eso fue lo que pasó, eso, exactamente. Y él iba. Ya cuando terminábamos con Riff, como yo me fui después a España a presentar a Toda Máquina, que era mi disco solista, desaparecí por mucho tiempo, pero después me contaron que a partir del 84 empezaron a tocar bandas. Estábamos tocando Madre Atómica, que estábamos en Lito Pumer, en Mono Fontana y Villa Badalá. Entra Papo en cuero con una SG, una Gibson SG. Dice, muchacho, ¿puedo tocar? Y dijimos, por supuesto, maestro, ¿no? Y tocamos un blues. Chabón tocó, barro, agarró, pum, se fue, ¿viste? Pero fue ahí que te dijo, ¿verdad? Ahí me dijo, pendejo, me gustaría que vos toques en riff. Y le digo, bueno, déjame ver cómo me acomodo. No, me tenés que decir que sí, si no te cago otro par. Para la sorpresita esa que ponía. Sí, sí. Personaje total, ¿no? Con la cola, la primera vez de ver a un chabón con un afro tremendo, y era Rodman. Era Rodman, que no existían los Cadillac. Era el punto de encuentro de toda la bohemia en ese momento. Era de esos primeros lugares donde uno se encontraba con está todo el mundo, te decían. Sí, vamos, sí, que está todo el mundo. Todo el mundo era ese mundo. Está en Buenos Aires. Claro. De esa época. Era ese mundo. El Stuttgart lo que tenía era que era un lugar. Para mí, el recuerdo que tengo era que era como tener un lugar fancy, chic, VIP. De toda la mugre que había, era como que habían lavado la mugre de Einstein y habían logrado un lugar que, de hecho, es que sean caballerizas, le daba como un lugar como muy fino ahí en Libertador. Era un estudio, era un patio en el medio, claro. Y los estudios a los costados. Total. Y yo creo que en alguno de esos estudios, no sé si no había mesas o algo. Sí, totalmente, había mesas. Increíble, ¿no? Estudio de caballos. Convirtieron en un boliche que. Muy bueno. Muy copado. Y además creo que estoy prácticamente seguro, y hoy lo corroboré, que por ahí pasaron todas las cosas. Viernes a la noche estaría tocando. ¿Quién podríamos estar tocando? Hoy, si fuera hoy, habría algún rapero seguramente, ¿no? Tuvimos la suerte de debutar ahí y tocamos después al otro año, otra vez,
estábamos mejor, más aceitados. Teníamos inclusive el escenógrafo Eduardo Capilla, que nos hizo la escenografía. Los recuerdos son buenos porque en el debut nuestro realmente no esperábamos la cantidad de gente que hubo. Eso no quiere decir que era mérito solamente nuestro, porque lo que tenía el Stud era un lugar que convocaba gente que quería ver cosas, quería ver espectáculos, shows, musicales, y la gente iba directamente al Stud, se convocaba como en un lugar de encuentro, porque siempre iba a haber alguna banda interesante, algún músico para ver. Love Story. Una buena historia, presentada por Waldo. No, no puede ser, no contesta. No está. Nuestro amigo Andy Garby la llama desde un teléfono público y entre tanto ella lo va a buscar a su casa. Par de torpes. Oh, no está. Le dejaré una nota. Y con las ganas que tengo. Desilusionado, Andy regresa a su casa. Paciencia, muchacho. Esta noche no está perdida. A su casa. Una nota, y es de ella. Andy, tengo muchas ganas de verte. Te espero esta noche en el Stud. Una vez tocamos como Tony y Douglas, antes de que grabáramos La Máquina del Tiempo, el disco de los Twigs, era una especie de recreación del túnel del tiempo, con los personajes, la doctora Anne y demás, para los que conocen la serie, si no la ven en YouTube, los martes. Teníamos una espiral que le dábamos vuelta con la mano. Hicimos la escenografía con un gran espiral atrás, que era el túnel del tiempo. Belingo era Douglas, yo era Tony, sentados en taburetes con las guitarras, y el resto de los músicos, Camilo Jessica, esta Hilda, Pablo Guadalupe, hacían del el médico, el doctor no sé cuánto, el general Drake y la doctora Ann, que eran los personajes de La Máquina del Tiempo, de espaldas al público, porque estaban operando los controles. Belingo y yo sentados ahí, una espiral atrás, y entre Melingo y yo y el resto de los músicos que hacían de científicos, había un nylon, un PVC, que dejaba más o menos por lo que pasaba. Esto hacía que la temperatura subiera de ese lado del lugar muchísimo más de la cuenta, o sea, era un lugar caluroso. Entonces, cuando estaban los médicos y todos los doctores, los científicos, no se veía un carajo detrás del PVC porque le daba la luz. Cuando sintonizaban las máquinas del tiempo, se cambiaban las luces del lugar, empezaba a girar el espiral, lo hacíamos girar nosotros rápido y tocábamos un tema hasta que paraba el espiral y se volvió a oscurecer. Tocó un Pipo detrás del plástico muriéndonos de calor, pero resistiendo hasta el último momento. Una experiencia maravillosa y muy complicada, me quedó epicondilitis ese día. Tony Douglas viajará. Esto, ¿no? Mucha luz, sí. Es que antes había carteles. Bruto cartel que teníamos, ¿sí? Con los neones cantando, prendiéndose y apagando. Open your hand, show me what you're holding. Is it an emerald or is it a pearl? What other information are you withholding? You're such a funny girl. Llegué acá hoy, temprano, y lo primero que me acordé es de yo estar acá sentado esperando ver que en qué momento podía lograr entrar gratis. Este edificio estaba,
eso estaba. A ver, todo lo que va de ahí para allá estaba. Esto no estaba, toda esa esquina no estaba. No, toda esa esquina nada estaba. Es que era muy distinto también el Bajo Belgrano a lo que es hoy. No era un lugar lindo el Bajo Belgrano para pasear a la noche. No. Era un lugar bastante sólido. Hoy se reconchetió. Hoy es, claro, claro. Pero en ese tiempo un pub ahí no era lo que se imagina la gente que sería poner un pub hoy, que sería hacer una inversión descomunal. Bueno, lo que tenía el Bajo de Belgrano, el Bajo de Belgrano tenía una villa que fue erradicada antes del Mundial por Videla. Mucha gente de las villas ocuparon viviendas viejas e hicieron conventillos. Entonces, todas esas calles que salían de Libertador hacia el Bajo, hacia Figueroa Alcorta, tenían muchos conventillos que después se fueron vendiendo y se fueron haciendo casas más conchetas y paquetas. Pero en esa época todavía estaba en Veremos la zona. Sí, sí. Era zona de estuches. Claro, claro. Ahí estaban todas las caballerizas, muchas caballerizas en el Bajo Belgrano. Sí. Mira, acá está el número. Acá estaba la entrada. Ahí está el número clarísimo. O sea, todo este ancho era el estuche. De este portal, de ahí, de esta columna hasta allá. Y me encantaba el garage que tenía, viste, que era re cómodo el lugar, vos entrabas y estacionabas el auto ahí, y bueno, ahí bajábamos las cosas, también los chicos traían en un auto antiguo, traían autos de los 50, traían el contrabajo y la batería. Me dedicaba a vender pan, entonces ir al Stutt, iba a veces con la camioneta que tenía para repartir y a veces como venía desde Burlingame, y había músicos que también tocaban y con los que compartí también ese año en Stutt, como Luca o Diego Arnedo, con la banda de reggae que teníamos, entonces esa camioneta me servía un poco como para trasladar también gente, ¿no? Así que a veces llegaba a tocar con una de las bandas y abría así, salía una banda de personajes que por supuesto se habían comido todo lo que había dentro. Es muy divertido. Bueno, está la de Cristian con el equipo. No, fue la de Basso, que le había prestado el Ampeg Rino. Sí. A Don Club, y que nosotros después nos fuimos de joda. Bueno, como todo terminaba como siempre en fiesta. Me ha pasado, me acuerdo de una vez sobre todo de terminar en el garaje, en la vía con una especie de como estacionamiento delante, con el Ampe a las 7 de la mañana, todo maquillado, con el maquillaje todo corrido, y solo sin saber cómo volver a mi casa con una cosa de. Sabe lo que es un Ampe, ¿no? Un equipo de trabajo muy grande y muy incómodo. Y cuando nosotros nos vimos de joda y cuando volvimos, que debía ser domingo 6 de la mañana. Y que salíamos del túnel y estaba Cristian así con el equipo, como esperando que alguna cosa pase. O sea, porque era bueno, alguien lo va a solucionar. Y este tenía la rural. La rural, era tipo, ¿qué va a pasar? ¿No? Como, ¿viste? Re dandy él. ¿No? Como esas va miles, ¿no? Historias de madrugadas. De madrugadas y de que te entusiasmaba, y la noche. Madrugada, se pasaba. No había ninguna ley, no había ninguna restricción horaria. Sí, cabrón. ¿Te acordás? En esa época nosotros caíamos con la camioneta de la sodería de Miguel. Totalmente. Y bajábamos los equipos nosotros. Exactamente. Nos cambiábamos la pilcha de obrero, bajábamos, nos poníamos la de artista, tocábamos, nos volvíamos a poner la de obrero, cargábamos, descargábamos y nos íbamos del Stutt a Moreno a 30, 40 kilómetros cagando en la risa y divirtiendo, ¿no? Me acuerdo que el día, ¿te acuerdas cuando perdió el tambor de la Gretsch? La camioneta cargado sin techo, la camioneta sin nada, sin ninguna contención. Estaba hecho mierda y andaba mal, no sé qué parte del circuito de nafta. Entonces él iba literalmente arriba del capó con un coso de nafta, tirándole nafta, no sé qué mierda, el radiador, no sé, pero era muy deforme. Y encima teníamos 5 asistentes que se drogaban permanentemente, perdían todo. Porque no sabía quién manejaba. Que llegamos y faltaba un casco de la Gretsch. ¿No? La Gretsch es tremendo. La lloré, todavía estoy llorando. Ricky había contratado uno de esos camiones que venden sandía con la trompeta, decía, alguien encontró un tambor que no tenía color guinda, batería. Sí, nadie salía. No salía nada. Lo que realmente recuerdo es eso, el énfasis que le poníamos para el armado
del escenario, la forma de nosotros mismos, casi que no había asistentes. Lo que vendría a ser los plomos, éramos todos nosotros mismos, digamos, y amigos. En esa época, viste, uno era periodista, pero también ayudaba a bajar los equipos. Hoy hay una estructura montada donde viene alguien con el escenario, el otro viene con el vallado, el otro viene con el sonido y el otro con las luces. Y hay como especialistas, ¿no? Después de tantos años es como que hay empresas, como que todo tenía que tener la parte creativa para llegar a que eso tenga forma. Desde pegarse los carteles cada grupo por la calle. Todo era artesanal. Todos hacían eso, o sea, todos le sacaban jugo a un lugar que por ahí ahora vas y pones un equipo nada más. Con cosas alucinantes. Me acuerdo una apuesta que hicimos en un show de club donde Ricardo Holzer nos hizo como la apuesta. Director de teatro nos hizo una apuesta visual. Plásticos. Era una especie de instalación. Ahora se llamaría instalación. En ese momento no tenía ese nombre. Que eran unos plásticos colgados intervenidos, se llamaría ahora, que eran con aerosoles, bueno, para crear un marco diferente, un fondo infinito. Todos los músicos nos hacíamos cargo de las escenografías, como de llevar cosas también, ¿no? La idea de la fecha en el sentido de la palabra concierto, ¿no? Claro. Y los televisores. Ah, claro. Lo loco era que era, están los televisores nuestros, están mis televisores, el mío también, el fijo de mi casa. Autogestionaba. Salía bueno, a pegar un afiche por Cabildo. Sí, era los diseños de Zabalea. Los diseños de Fernando eran. Los pegábamos nosotros. Un laburo de diseño bárbaro. A uno lo ves y dices, wow. Bueno, toda la estética esa medio punk, new wave, sí, de afiches, era típica también de ahí. Sí, blanco y negro, fotocopia. Y hecho, cosas así. Creo que eso también era una estética, ¿no? Que estaba buenísimo. Era barato y estaba buenísimo. Claro. Hecho con nada. Y a engrudear después, ¿no? Para pegar, sí, a pegar eso y para después tenías como un afichito así, pegado en un poste, se iban a enterar y te iba a meter gente, ¿viste? Es verdad que todo se publicitaba muy, así como cartelitos, que yo me los creía muy grandes, en realidad eran cartelitos chiquititos. Y yo tengo carteles de Sumo hoy en tal lado en TIR y eran cartelitos así, miserables, y yo me creía que eran pósters en la calle. Habíamos puesto soda cáustica para pegar los afiches. Ah, mierda. Alguien nos dijo al lado de la uña o algo así, ¿no? Pero me duró bastante la infección, tipo fue medio fulero. Yo me acuerdo que no sé quién nos dijo que pegaban mejor los afiches con soda cáustica. Y vos fuiste y pusiste soda cáustica. Yo sin consultar, me mandé. Sobre todo con el dedo. Con el dedo. Estás con el dedo. Y acá en la foto se ve que estás con la rueda comando suicida. La rueda comando suicida y la bendita. Manera. Entonces, bueno, uno ponía también todo ese idealismo, toda esa energía en una, ya te digo, en un ideal, en una idea estética y fantástica sin ningún fin de lucro, era no importaba poner la guita, era ir para adelante. Todo muy afectado. Y quizás llevamos los que ganamos, ya estábamos en la pizzería la misma noche. Sí. Claro, fueron las primeras shows que sacabas algún mango y no lo podías creer, ganar esa rodita haciendo lo que hacías. Y mejor lo juntamos, lo que recaudamos, nos íbamos a tomar pizza y a tomar cerveza. Al ser un lugar al que iban todos músicos, supongo que las entradas no eran fáciles de cobrar, pero mis compadres, Poli y Sky, iban y pagaban la entrada y eran así un suceso fenomenal, ¿no? O sea que eso también marcaba el hecho de que muy pocos pagaban la entrada. Algunos shows supongo que los comprarían, yo no sé, yo creo que no nunca gané un mango, no recuerdo, pero es algo que no recuerdo. Capaz que cobraban una entrada, no me acuerdo, ¿vos sabés? Mirá cómo no me importaría, no mucho nada de todo eso, que no me acuerdo de esa parte. Me acuerdo que siempre Romeo era un capo y nos daba Barón B. Por eso te digo que terminábamos vomitando, qué cosa desagradable. Eso es Edith, corten. Y fue una época, para mí es una época divina,
Lo único reproche es que no comía con esa época. Ni podía pagar el alquiler y vivía mal, realmente mal. Estaban todas las paredes escritas con los grafitis famosos y entrabas después a la parte donde estaba la parra. Había toda una parra que seguía siendo exterior. Muy increíble, si lo que estaba tocando ahí alguna parra arriba era también muy, muy increíble. Y me acordaba eso, de que en un momento el estudio no tuvo techo arriba del escenario. Yo me acuerdo, sí, amanecer entre las hojas de parra. Un loco está tocando ahí, porque ya estaban los edificios ahí. Claro, se empezaba a tocar a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Era muy común. Tal vez siempre el tiempo mistifica las situaciones, obviamente, pero creo que lo que hicimos ahí dejó huella, que fue una marca. Creo que nuestros shows eran bastante especiales. Estoy seguro que lo eran, digo, no es como que el tiempo me hace dudar de eso. Cuando vos entrabas, el viejo escenario se veía ni bien entrabas. Pero el estudio era un lugar hermoso, es como si lo recordara cuando entro, tenía como una especie de patio donde a veces estábamos, cuando estábamos más las dos vueltas abajo, y después había, adentro era chico, pero siempre estaba colmado de gente. Tenía como un escenario en el fondo hacia la izquierda, viendo desde donde estoy yo sentada, ¿no? Chiquito, que fue creo que el primer escenario que armaron. Ahí toqué yo sola con la viola también. Creo que toqué sola con la viola también. Había un escenario muy chiquito, alto. No sé si era muy chiquito, pero con una baranda. Yo la primera banda que vi ahí fue Los Enanitos Verdes. Al recién había llegado de Mendoza, tocaron ahí, que me acuerdo que el Marciano tocaba teclados también. Y tocaron en la esquinita. Tocaron los pianos enanos tocando en la esquinita. Sí, era difícil. El primer escenario que estábamos mirando recién en estas fotos, me acabo de acordar que era un lugar como no muy preparado como para hacer conciertos en vivo, ¿no? Es un estudio. Y después con el tiempo cambió el escenario del estudio, cambió de donde estaba a un lugar mucho más amplio como escenario y para la gente también. O sea, como que se veía desde otro lugar, tenía una posición mucho más piola y donde creo que empezó a entrar más gente a partir de eso, ¿no? Sacamos las mesas. Es verdad, porque yo el primer show lo vi sentado. Claro. Pasó de ser un pub ya a otra cosa. Claro. Ahí empezó a girar. Empezó a girar. Sí, exactamente. En todo sentido. Y nosotros, yo creo que tocamos unas cuantas veces en el estudio. Y hacíamos dos partes. Yo siempre. Sí. Que la segunda ya había que estar en un estado. Sí, sí, sí. Y que todas las veces que tocamos fue en el primer escenario que estaba no en el rincón, sino a la derecha, ¿no? El escenario grande. Pero otro escenario mucho más chiquito. El que estaba directamente debajo del camarín. Escenario amplio, lindo. Sí, sí, estaba bueno. El escenario tenía creo que 50 centímetros, claro. O sea, la gente estaba ahí, sí, ¿no? Sí, se corría un poco de, digamos, para que hubiera una pequeña diferencia. Estaba más arriba que el piso, me parece, el escenario, no me puedo acordar. A veces al ras lo ponía. Había como una especie de lugar, pero estaba a la misma altura que la gente. Es decir, era así y armaban la banda. Y ahí tocaban los redondos, sumo, todos, entonces lo tenías al lado, es decir, no era que tenían un escenario que no se separara de la gente que estaba tocando, eso era lo loco también. Lo visto ahí era una cosa sumamente íntima y eras parte del asunto, ¿no? Yo me acuerdo tenerlo a Luca Prodan acá,
acá, cantando así, medio todo sudado y que tenía el Roland ese que se sí. que hacía y jugaba con todo eso, estaba buenísimo. Yo tuve la mejor. Claro, y muchos iban al 6-5-5-6 por el tema de Capicúa daba problemas y se perdían. Gente extraviada, había muchos extraviados, sí, en esa época. Siempre caía y siempre me terminaba yendo muy tarde y donde pasaron un montón de cosas nuevas en mi vida. Algunas olvidables, otras muy recordables, como esto que estamos viviendo ahora. Las olvidables son las recordables para los otros. Claro. Claudio se llamaba uno y el otro... Carlos... No me acuerdo los nombres. Dice, hay un dicho que muy frecuente que dice el que estuvo en esos años arriba del escenario no se acuerda nada de lo que pasó en esos años. Yo padezco un poco de eso. Recuerdo poco los detalles y me acuerdo de flashes o pantallazos. Y tengo una sensación de memoria, es algo que no recuerdo muy bien, pero creo que sí, que yo toqué ahí con la nuca. No me acuerdo que no, iba, yo sé que iba. Y no te, nunca supe manejar, o sea que alguien me llevaba, si no era un taxi, era un colectivo o a pie desde la casa de alguien. No nos caracterizamos por tener muy buena memoria. Además hace mucho tiempo, yo hacía poco había dejado el chupete, boludo. Yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo del envoltorio, pero no del regalo. Fueron muchas noches. Tengo buenísimos recuerdos de cómo sonaba. Sonaba bien, la banda sonaba bien. Pero no me acuerdo de nada así en especial. Quiere decir que si no me acuerdo de nada en especial, debe haber sido todo bueno. Porque uno generalmente se acuerda de las cosas que salieron mal. Creo que toqué con 100 años bajo un felpudo, pero no podría asegurarlo. 100 años bajo un felpudo. Excelente nombre. Horrible banda. Sobrecarga tocamos ahí, tengo menos recuerdos de eso. Pero sinceramente acordarme concretamente de los shows, no me acuerdo. En realidad, me acuerdo poco. Pero lo que no me acuerdo es de tocar. Claro, yo tampoco. Yo tampoco me acuerdo. En realidad no me acuerdo de haber tocado en muchos lugares. Yo del sonido... No, yo no me acuerdo, pero es cierto. No, de nuestro. Que era, sí, ¿verdad? No, de nuestro. Me acuerdo que yo creo que sonó como el culo. Estoy casi seguro que tocamos como el culo. Se puede ser el culo, sí. Yo toqué con mi grupo, que en ese momento no me acuerdo quién tocaba conmigo, creo que era mi primer grupo, porque fue en los principios de los 80. Me están diciendo que toqué la Liga. Yo recuerdo haber tocado con Sumo, pero no tengo... Por ahí mañana me acuerdo, ¿no? Porque ahora empezó a moverse un poco más. Sensacional. Estuvo muy divertido, muy divertido. Cuando me acuerdo que no me acuerdo bien qué dije en el show y cómo la pasé, es que sé que estuvo divertido. Estuvieron más alegrías que tristezas. Pero no es tan fácil. Donde paga uno, comen dos. Sí, en Pampernick, al precio de uno, te comes dos. Todos los éxitos en series reunidos en una tarde para ustedes. Es la tarde del sábado con todas sus series predilectas y las series nuevas en capítulos estrenos. Comenzamos a las 14 con Mujer Maravilla y El Gran Complot de la Baronesa. 14:50, SWAT con el Teniente Harrelson y sus hombres enfrentados a la más siniestra trampa. Y a las 20, Las Vegas, con una investigación de Dan Tana en los altos círculos del juego, culminando la tarde del sábado, la tarde de los éxitos en serie. Nueva tecnología, sonido Twin de Sharp, radiograbador T-281, sintonizador y ecualizador gráfico de 4 bandas, copiado rápido perfecto, 60 watts de salvaje poder. Sharp T-281 es otro sonido. Kenya Sharp, si encuentra uno mejor, cómprelo. Una que Gaby y Vicentico estaba bastante alcoholizado y estaban las pantallas de gas
con las que calefaccionaban y Gaby estaba convencido de que estaba la televisión prendida. La televisión prendida. Y le hablaba para que apaguen la televisión porque estábamos tocando y en realidad estaba era la pantalla, las pantallas de gas de calefacción. Canal Naranja estaría viendo, no se lo sabe. Hubo un recuerdo que casi estoy segura que fue ahí en el estudio. Pinchesky partiéndole el violín en la cabeza a Anita, que era la guitarrista de La Sex, que era un personaje. No quiero recordarme qué bebíamos, porque me acuerdo que en esa época el criador ya era un lujo. O sea, que prefiero no recordar, o tal vez a raíz de esto, de lo que bebíamos, que no me acuerdo muchas cosas, ¿no? Éramos rockeros, éramos locos. fue una gran época y no sabía que se acababa. Pensé que iba a durar un poco más. Y ahora que iban a construir algo ahí en el estudio. Otro estudio. Hay una torre ahí. Ahora, el edificio, la caballeriza que había acá, era una masa. Y después vinieron a hacer esta torre de mierda. Es una torre de mierda. Joder, yo preferiría ver la caballeriza acá. Estoy seguro de haber visto ahí Alfonso se entrega, que era una banda muy singular para la época. Aguante el tour. Yo me acuerdo más o menos así el programa que había y era impresionante, era para escuchar música. Porque anduvieron todos por ahí. Bueno, y había buena música, o sea, ahora los boliches no. Había todo un sector de boliches impresionantes en esa época. Sí, pero el Stur en la época para mí era además, un placer tocar el Stur. Era amplio, gente, era buen clima, era copado. Empezamos a tocar a Alfonso cuando tocaba Adrián, un bajista con el que empezamos a tocar, y tenía la particularidad de romperse, chocar en la moto cada 3 meses, y un día se hizo mierda, pero mal. Lo internaron y nosotros, como grandes amigos, esperándolo. Mientras que se curaba, concluyamos una fecha en el estudio que era importante. Era la primera vez que íbamos a tocar al estudio. Ah, la primera vez que íbamos a tocar al estudio. Y 10 días antes, 15 días antes, de tocar. Sí, no toco más. ¿Cómo lo tocamos? Te esperamos 7 meses, boludo. No, estoy asustado, me voy a matar. Bueno, no toco más, dejó de tocar. ¿A quién carajo llamamos que saque los temas? Estaba pensando y vos me decís, vamos a lo de Rino, a buscarlo a Rino. Fuimos con el auto a buscarlo a Superi. No sabía nada porque me dice, tenemos que tocar el viernes. Ah, bueno, esto sería un domingo. ¿Cuántos temas? Más de 20. Ah, qué bien. ¿Y empezamos a la mañana? Dice, no, yo me tengo que ir de viaje. Tenemos el miércoles y el jueves nada más. Dos días para aprender 20 temas. Más la prueba de sonido, ojo, que la prueba de sonido tenía un quilombo en el bocho así. Vos pegamos un alarido, ¡corte! ¿Viste? ¡Sí, copa! Bueno, chicos, tocamos. Salió barro, yo no tenía pensado tocar, ni siquiera tenía pensado tocar reggae. Nosotros en esa época hablamos de los fines del 82, por lo visto. Andábamos con Tim en el auto buscando lugares para tocar. No sé cómo caímos en el estudio, la verdad que no me acuerdo. También me acuerdo que para tocar, primero tuvimos que hacer una función privada para el dueño. ¿Quién era el dueño? ¿Cómo se llamaba? Raúl. Claro, tuvimos que hacer un show a la tarde para que él nos apruebe. Claro, yo estaba sentado con la novia en ese momento, no sé. Y era a ver si nos aprobaba y íbamos a poder tocar una vez por semana, ¿no? Algo así. Y después de como chamullarlo que estaba todo bien, Luca sube al escenario completamente borracho. Completamente entero. Sí, que tomaba, le daba unos golpes así, sí, altísimos. De primero, no me acuerdo. Lo recuerdo, la gente y el aroma. Había como, era como...
como lindo estar ahí. Igual a nosotros no nos iban a dar pelota porque ya se habían ido las chicas con los Soda Stereo. La primer foto que tengo de Sumo es en el Stuttgart, eso sí. En principio fui a ver antes de tocar, que Diego ya era parte de lo que después se llamó Sumo. Un momento me dice, vamos a tocar en un bar, así, y querés venir a ver. Fui una noche a verlos, ya como Sumo, sin Stephanie. Los dos primeros temas eran Sokol tocando el bajo y Luca con una batería electrónica haciendo Night and Day y algún otro tema que no recuerdo en este momento. Pero tuvo noches irrepetibles. El Stud despegaba, viste, como que te ibas por un rato de la realidad, y estaba bueno eso porque era parte de eso. A mí me pasó en el primer show que lo vi, que vi esa cosa, que lo vi a él y me transportó. O sea, de hecho estuve un par de días pensando en eso que había visto, porque para mí fue muy impactante. Entonces, puedo hablar desde el fan, no hablo desde el músico que participó de una banda, sino de alguien que vivió esa experiencia. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es este tipo que está haciendo esto y por qué? Pero recuerdo a Luca haciendo papelones sobre la guerra de Malvinas. Las Malvinas eran italianas, que decía que el almirante salía con Lamborghini, pues pensaba que era un hombre italiano y no era de acá. Bueno, se confundía todos los nombres y nosotros nos queríamos enterrar bajo la mesa porque pensaba acá se armaba. Y para mí todavía no era momento de decir algunas cosas con tanta ironía, ¿no? Digo, porque todavía sentía como que el servicio de inteligencia seguía laburando, ¿no? Pero a la vez era como animarse a eso, ¿no? A empezar a poder vivir en a respirar en otro ambiente. Una vez que tocamos, que fue el distinto, que me acuerdo que una vez llegó en el canal, quizás ya estaba en carro, ya estaba. Presentamos un disco. Presentamos un disco. Será el primer disco que presentamos ahí. Do what you do when you wanna do it, you better do it right now, girl. I tell you, if you want the shit, you're gonna trip over there. Don't mind that bit. You gotta do it good. You gotta do it fine. You gotta do it with style. You gotta do it good. You gotta do it while you're moving along. Right now, not just in the world, babe. Cada vez que salíamos a tocar, ¿qué hacemos? Y Luca decía, hagamos cualquier cosa. Y eso era, vamos a jugar en serio. O sea, no hay nada escrito, ¿viste? No hay nada, no hacemos esto con esta estrategia. Y era buenísimo porque te invitaba al vértigo y a la adrenalina de estar atento a eso, ¿no? Atento a lo que estaba haciendo el otro y estar conectados desde un lugar telepático, no desde la canción. Entonces, pasan esas cosas, como esas canciones que no tienen más que dos acordes y él cantando una cosa que quedaba ahí en el aire, que quizás esa grabación existe solamente esa noche. Entonces, nunca fue una canción. Después quizás mutó en otra cosa, pero eso que pasó esa noche fue lo que pasó esa noche. Like a top jar, whang, whang, whang. Sinking around and I move all around and I'm spinning like a top jar. Bueno, eso es como el principio de un tema que... La frasita la viste. Me acuerdo de ir a ver otras bandas
Lo que más me acuerdo es de haber escuchado ahí a Los Encargados, ¿no? En esa época que nosotros formábamos parte de Los Encargados, esa formación estaba muy poco aceitada. Muy poco. ¿Coincidís conmigo? Sí. Vos decime cualquier cosa. Sí. Entonces era una formación que estaba, no anclaba en lo musical, estaba anclada más en la propuesta estética. Por eso creo que tocamos Disfrazados, ¿no? No, eso fue porque era carnaval. Pensé que era una propuesta estética. No, no. Bueno. Es una fecha de carnaval, sí. Yo estaba vestido de soldado. Yo estaba vestido de almirante. Y vos estabas vestido de almirante. Sí, y el primer jueves que estuvimos, alguien, no sé quién, duda, dijo, miren, está Daniel Meleros y Los Encargados, que no tienen fecha, necesitan, necesitan tocar, que para ustedes sería muy complicado que ellos fueran los teloneros de ustedes. No, para nada, que toquen un par de temas antes que Besos de León. Y fue bastante traumático porque me acuerdo que habíamos arreglado estrenar ese jueves. Nuestro estreno en el estudio. Ah, nuestro estreno. Por eso digo que probablemente fue ese ciclo. Desarman y vamos con Besos de León. Sí. Desarman es lo que te causa gracia. No, porque empezaron a tocar a las 10 de la noche y terminaron a la 1 de la mañana. Ah, claro. Y todos nuestros invitados se quedaron. No, la mitad se fueron. Había gente como Gabriela Acher o Leonor Benedetto. Ah. Y todo un grupo, estaba Eduardo Rosa. Estaba Rosa de lejos. Estaba Rosa de lejos. Aguantaron hasta las 11. Pero. No, una media horita nos hubiera venido de atraso, nos hubiera venido bárbaro. Claro. Pero ya 3 horas, bueno, terminé peleándome mal con Melero. Bastante. Paren de tocar ya, ya saque, más que del escenario ya, ni un solo tiempo. Escuchame, esa noche creo que fue importante porque es más, me enamoré de alguien con el que estuve 5 años y era de la banda de Daniel Melero. Ah, mira vos. O sea que fue. Nació la pareja ahí. Claro, con Sergio Mejías. Ah, mira vos. Ahí lo conocí. Particular con el Stuttgart, porque en realidad nosotros tocamos cuando todavía con Soda no tocamos tanto en el Stuttgart, tocamos, pero sí fue muy emblemático, fue muy en los comienzos, cuando antes de llamarse Free Pub, nosotros tocamos cuando todavía se tocaba en el rincón de adentro, la parte no la escuela era sin techar, fue nuestro segundo show en el Stuttgart. Nosotros habíamos tocado el debut en Airport, una discoteca que estaba ahí en Fuente Saavedra, y habíamos tocado un viernes creo, y el sábado ese estábamos festejando nuestro debut, que había sido el día anterior, con nuestras novias en la casa de Charlie en Núñez, que está a unas cuadras. Sí. Ahí viene el guitarrista, que Diana Nairo no podía cantar, qué sé yo, que no podían tocar esa noche, y que habían escuchado que habíamos tocado muy bien el día anterior y que si podíamos ir a hacerles un relevo. Y ahí, bueno, nada, se levantamos la mesa y tuvo que había que salir corriendo sin prueba de sonido, nada, a buscar los equipos, viste, a meter todo en el bar. Y fue la primera vez que de ahí debutamos. Y además hay una semana después, porque ustedes dijeron que bueno, vengan de vuelta, y en 15 días, a la semana o 15 días, arreglamos un show mejor armado, ya no tan improvisado. Y en ese show, Marcelo Angiolini fue que llevó a Horacio Martínez de CBS, para que fue donde nos vio, fue el show donde nos vio el de la discográfica. Y habremos hecho 3 o 4 shows, pero fueron muy, muy importantes. También coincidió que, bueno, un resultado afortunado de una desgracia, que fue que la prohibición de pasar música en inglés en las radios a partir de lo de Malvinas hizo que, la primero, que las compañías tuvieran que salir a buscar grupos en castellano por abajo de las piedras. Y eso dio lugar a que muchos grupos que de otro modo hubieran quedado en el under, total, pasaran a jugar en primera A, y la gente y se generó toda esa locura que fue como pasar del blanco y negro al color. Algo que ya obviamente no ocurre, que es tocar con la banda y que venga un representante de una discográfica a ver el show, a ficharte. Y bueno, me acuerdo que entró con un sobre todo, en plan, la presencia representando a RCA. Y finalmente grabamos un disco en RCA. Yo creo que cuando la industria empezó a ver que había un negocio ahí que se lo podían perder, entonces se iban ahí con el medio mundo a agarrar bandas.
así como el Stud fue el trampolín de muchas bandas que después fueron muy famosas, este, para nosotros Stud fue nuestro, nuestra despedida. O sea, ahí terminó Banana, es increíble. Pero lo loco del estudio es que no solo había rock nacional, sino que hubo un par de eventos donde, donde de amigos, ¿no? Porque ahí se casó, hizo la fiesta de casamiento Pipo Lernú, me acuerdo bien, diciembre del 84, y un día antes había habido una fiesta de inauguración del sello Mordisco. Te lo recuerdo bien porque yo todavía tenía la resaca del día anterior. Nos agarramos un poco, así que nos duró sí. varios días. Y después al día siguiente hicimos el casamiento. Cuando hicimos en el estudio, hicimos la fiesta, fue porque nos casamos vía Paraguay. O sea que en Paraguay había dos tipos, uno que se llamaba Pipo y uno que se llamaba María, casándose en nuestro nombre por poder. Como manda sin poder, era una cosa muy, muy loca, muy loca. Que nunca sabía si alguien lo habían hecho bien, si se habían currado, si no se habían pagado la guita por eso. Y era casémonos vía México o Paraguay. Era Paraguay. Esto es televisión verdad, esto es crudo, esto es real, esto es actual. Y esto a la vez es un reconocimiento a la familia Bernud por todos estos años que nos ha brindado el rock nacional. Y con muchas felicidades, yo, Luis Alberto Pimienta, le dedico lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Charlie bailando toda la noche. ¡Cumpla feliz! ¡Que lo haga feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo haga feliz! Es muy lindo y además un montón de otra gente. Y gente que después fue más conocida como Zabaleta, por ejemplo, estaba ahí. ¡No te lo puedo creer! ¿Y cuándo se casó Pipo Lernud? Se casó en Stud. ¿Qué? ¡Ay, creo que ha venido! Sí, va, si estoy es que fui. En esta noche de calor, este, voy a apelar a un lugar común. El señor Miguel Zabaleta, del grupo Suéter, nos va a decir unas palabras alusivas al casamiento del gran Pipo Lernud. No solo me emociona el casamiento de Pipo, sino que me reporté el gran Alfredo Rosso, es algo grande. Pero solo queremos desearle a Pipo más felicidad aún de la que ha logrado, que creo que es mucha. Y, por supuesto, un abrazo metafísico para siempre. Qué sé yo, un montón de gente... y de periodistas, Rosso, Kleiman, Greenberg, qué sé yo, este, interactuando y subiendo el nivel alcohólico. Rosso, conocido también como emperador Enrique VIII, pero no sabemos qué faceta trae hoy. Pipo, lo mejor para vos. Para María, claro. Pero no hay pruebas de eso, ese es un rumor que dicen, corre. No, dice que hay imágenes. ¿Quién me vio? Gente. No puedo revelar los nombres. Vos sabés que un buen periodista nunca revela la fuente de su información. El mito crece, viste. Sí, de los grandes popes del rock nacional, denominada por algunos el túnel del tiempo, quiero dar mis más sinceros augurios de prosperidad y felicidad para la brillante pareja que homenajeamos esta noche. No, le mando un mensaje. Hubo tiempo aquí, hermoso. Ya era hora, después de tanto. Ahí se, ahí se ve la buena onda, ¿eh? La foro mía. Pero bueno, también muchas de esas personas que estaban en el casamiento venían seguido a claro, sí, parte sí. de esa vida social. Todo, tal cual, todos los periodistas y los músicos. Pipo, querido, un saludo de acá de Ushuaia, a larga distancia, que nos estamos amando. Que cumplas mucho más. Feliz cumpleaños, Pipo, así que cumplas mucho más.
Cuando una mujer y un hombre se encuentran y se unen, como hoy, toda esa red de la vida se estremece. Se han unido con sus corazones diferentes, dispuestos a hacer carne el uno para el otro. Y mientras tanto, sigamos haciendo quilombo, loco. Era un placer, era uno de los mejores lugares que había en ese momento. Tenía camarilla, eso era, eficiencia era grosísima. Una frase célebre del Stud era estar en el camarín, que era una habitación arriba. Por lo menos, sí, 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 no sé si siempre fue ahí, pero era un cuartito arriba, sí, muy un cuartito que tenía como una especie de balconcito que daba, no sé, su patio interno o algo. Y me acuerdo que la frase era, y nos reíamos, esto era, se va la gente. Sí, eso ya venía, tocaba en el estudio, tocaba a las 3, no sé, 3 menos cuarto de la mañana, arrancaba el show, ¿viste? A tocar. Era muy lindo ese camarín, no era común encontrar un lugar donde cambiarse, donde estar cómodo, donde tomar una copita antes del show y todo. El camarín estaba lleno de miedo, como se ve, era una cosa así. Pensé que iba a ser estar en un camerín tan under como el estudio. Con Björk era sensacional porque el camarín, había más gente en el camarín que afuera viendo. Muchos eran acreedores, lógicamente. Era un público estable en los 80. Evidentemente pasaron mucho por el Stud Bar y era muy bueno el escenario y el cuartito de arriba, yo me acuerdo de esas partes. Y ahí le hice el primer reportaje que se hizo para la tele a Luca en el Stud, en el camerín. Bien. Sí, lo que tengo más el recuerdo más vivo es de esa filmación que está, que es que está todo un lupo y que hay todo un reportaje en el cuarto de arriba. Bueno, cuando me enteré que fui ahí, que tocaron Stud, yo estaba haciendo un programa de TV para el interior, Radio Especial, y le pregunté si podía ir con las cámaras, dijo que sí. Después me dijo que Pettinato se oponía, que no iba a participar. Y dije, bueno, pero... Y a pesar de que el destape está bastante avanzado, no vamos a comenzar por el sexo hoy, sino por el saxo de sumo. Muy divertido porque Pettinato quería boicotearlo. Prometió que no iba a hablar y yo le hice una trampita y habló. O sea, pero mira, yo por esta nota me mato, Roberto Pettinato. Aló, Roberto. Hola, Argentina. Ustedes notarán el cansancio y la displicencia del cuerpo de Roberto. Viene en un show muy fuerte aquí en el Stud Free Pub. Y cuando me acerqué a Pettinato, le hice una pregunta, él me empezó a contestar. Quiero opinar. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación así del rock, del país o de lo que tú elijas, Roberto? Tatán, nos vamos a Germán. Buenas noches, Germán. Mira, te paso el micrófono. Y después le pasé el micrófono a Dafunkio y lo agarró y lo miró como un objeto. Hizo una obra de arte con ese gesto. Tomó el micrófono y miraba diciendo, no sé qué me dice. Y le preguntaba a cada uno, vos cómo te llamás, y cada uno cambiaba el nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Mira, mi nombre es Alberto Troglio. ¿Estás contento de tocar en el grupo? Bueno, contento no estoy. O sea, no me siento, no me siento, no sé. Gracias. No estoy, en realidad no estoy contento. No. Pásale, ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo te llamas? Ricardo Mollo. ¿Y qué haces? Toco guitarra. A veces, otra vez se tocó la batería, según. Para los que no lo conocían, era muy nuevo Sumo en ese momento. Les habrá quedado la confusión por un tiempo del nombre. Fue muy divertida la nota. Después le pasé los anteojos a Luca. En esta sencilla, pero no por eso menos emotiva ceremonia, procedo a devolver estos anteojos a su dueño original, Luca Proda. Líder actual de Sumo. Y esperamos su palabra, señor Luca. Bueno, a mí me gusta el verano, me gusta. Escucha, lo que pasa con esos ojos tan enormes y redondos, y cuando hay uno solo que te mira así,
yo me asusto, por eso uso estos. Y también el rock, ¿qué es el rock? Es el core, al revés, ¿o no? Luca, ¿qué hay debajo de esa peluca? Con perdón de la truca de esta. A ver. Ah, la famosa cabeza brillante. La famosa pelada de Luca Prodan en vivo y en directo. Acá está la famosa pelada brillante de Luca Prodan. Y le puse biólogo que vio eso. Dice, qué interesante esas conclusiones exageradas que se sacan de una frase. Que vos te referías a supongo al hecho de que no tuviera ni un pelo, pero estabas hablando de alguien que era brillante, estabas hablando de la cabeza brillante, Luca Prodan. Hizo toda una interpretación de esa frase. Y después me dijeron que no había antecedentes de una nota en la tele para de Sumo, que Stud habría sido entonces el embrión original donde se hizo la primera nota para tele para Sumo. También tengo otra historia en el estudio con Fricción, con Cerati, con Coleman. Bueno, cuando fue el debut de Fricción, que era una mega banda formada por Coleman. Por Coleman, Cerati, Samalea y Cristian Basso. Exacto. Para hacer el debut, eligieron el estudio. Ahogas mi cerebro. Ya no flota. Qué bárbaro, ¿no? Sí, que haber quedado ahí en la memoria de todos, en la memoria colectiva, diría, porque parece que en Stuck habían como 1.500, 1.700 personas, ¿no? Considerando toda la gente que estuvo en los shows de Fricción. Bueno, y naturalmente tocamos en Stuck, porque era el lugar donde se podía ir a tocar. Cuando comenzamos a ensayar lo de Fricción, que obviamente era un grupo eventual con nuestras otras cosas, recuerdo las charlas en la meseta con Gustavo y Richard y Cristian de pensar la posibilidad de tocar en el estudio. No preparábamos un show realmente, lo que hacíamos era tocar y experimentar y ver qué onda, qué música rara podíamos hacer. Y bueno, ya teníamos como una decena de temas, no más de 10. Y viene Fer, Samalea, y dice, che, arreglé un show. ¿Cómo que arreglé un show? ¿Para dónde? Sí, el sábado, no sé cuándo, en abril, tocamos en Stud. Ah, buenísimo, pero no, nos faltan temas. No podemos hacer un show, ¿qué hacemos? Bueno. Yo no recuerdo si fue con vos que hablé o con Carlos. Claudio, puede ser. Claudio, por el tema de pedir la fecha. No, con la fecha conmigo. Puede ser, claro, sí. Claro. Entonces empezamos a juntar, a agregar un poco de temas de que dijimos con Gustavo, de che, bueno, podríamos tocar Héroes, es fácil. Son tres tonos, y sí, yo tengo la letra, tengo en algún lado la traduje, porque yo se la había traducido a una compañera de colegio que quería seducir, entonces le llevé el disco, le presté el disco de Bowie, Héroes, y con la letra más escrita adentro para que entendiera cómo venía la mano, ¿no? Y quedó el disco, me devolvió el disco con la letra, nunca más supe nada, pero el manuscrito quedó adentro del disco, entonces me acordé que tenía una versión en castellano de Héroes. Podemos ser héroes por una vez. Eso parte de esa historia, ¿no? También de lo de Fricción en Stud. Soy Héroes y hace 30 años que lo toco. Tremendo. Fue prácticamente la primera vez que yo salí como frontman al frente de la banda, ¿viste? Gustavo se había reservado el lugar de lead guitar, ¿viste? Así tocaba tranquilo, él quería tocar y hacer sus experimentar un poco con la viola y no estar, digamos, no tener la responsabilidad de ir al frente del carro, ¿no? Para eso estábamos haciendo Fricción. Nosotros con Fricción tocamos un año nada más. Y en nuestro recuerdo nos parece algo, por supuesto, súper
intenso. Y los shows fueron muy intensos, fue muy lindo lo que pasó una vez que yo corté el hielo. Había un montón de gente. Estaban todas las mesas llenas, había gente parada en las primeras filas y había mucha gente parada atrás. Fue muy, muy impactante, o sea, salir a tocar el escenario en el que yo veía las bandas tocar, ¿no? Subirse uno y ver cómo se veía el venue lleno, ¿no? Estaba muy bueno eso. Entonces fue una experiencia muy linda, estuvo Adrián Taberna haciendo sonido. Y bueno, hicimos tres shows en estudio, uno por mes. Hicimos en abril, en mayo y en junio. Bajo la autopista, caminando despacio, voy registrando nuestro. Para el segundo show se nos ocurrió con Nadia hacer una. Nadia era mi novia y. Y también estábamos, yo con ella debatía todas mis ideas estéticas y ella tenía gran parte que ver con todo esto. Y bueno, encontramos una idea de una apuesta bastante simple. Kevin Richard había diseñado una especie de escenografía con una red de pesca. Que tenía nadie en su dormitorio, tenía una gran red de pesca en el techo de su pieza. La descolgamos, entonces la llevamos con Gastón, con el bajista de Pericos, que andaba ahí rondando. Con Gastón la pusimos toda en el fondo, con Gastón y Nadia, pusimos la red. Y que fuimos ahí y que en esa época Coleman estaba como en la última etapa con su pareja, que después fue la madre de mis hijos. Ah, y sí. Yo la vi ahí y yo la había visto cuando tenía, no sé, 13 años y me parecía una amazona. Y apareció, Gastón era divino, era un pendejo, no sé, tenía 15, 16 años, era chiquito. La vi ahí y fui a Richard y dije, te va a caer la mina. Y después fue la madre de mis hijos. Y fue verdad. Pero me había vuelto loco, la había visto y digo, no puedo creer que era super dark. Tocaban con una red, ¿te acordás que iban a tirar una red? Salimos el último, cuando ya sabíamos que Fricción no iba a poder continuar, nos fuimos con Gustavo, que me llevaba en el Falcon gris de su papá, a casa al monobloc de Saavedra con la batería, y paramos en la estación de Belgrano C a comprar ahí unos chocolates o unas gaseosas en un kiosco, y estábamos todavía con todo el maquillaje corrido, todo jabón en el pelo, todo. Me viene justamente ese momento, ¿no? Que me despidió en el auto, ya en la vereda de Saavedra, y que dijimos, bueno, vamos a dejarlo acá. Estuvieron bien estos tres studs. Y bueno, y ahí se fue disolviendo toda la idea de Fricción, hasta que apareció una oferta inteligente, linda, de Fernando Marino y Fabián Couto, y hacíamos la movida y agregamos a Gonzo y a Celsa, y bueno, y ahí sigue la historia de Fricción. Me acuerdo que fue increíble. No podíamos creer cómo sonaba esa banda en ese lugar. Yo me acuerdo de haber visto a Fricción. Era Taberna. Era impactante, era impactante el volumen de la banda y era muy impresionante. Yo la primera vez que escuché el rock así de esa manera, realmente. Para mí fue como una revelación. Pero Fricción. Yo vi Fricción ahí, Fricción. Que había muchos músicos, porque era ir a ver qué pasaba con eso. Claro. Yo veía eso y me daba ganas de ya quiero ir a tocar, ya quiero ir a ensayar. Claro. Lugar, inspiración, ¿no? Pura. Sí. Nosotros y todos los pendejos que tocaban eran realmente como que estaban muy copados con la música, tenían amor por la música, por tocar un instrumento, qué sé yo. Además tenía que tocar, porque no existía nada. Toda la parafernalia ahora, que no había todo este tema de edición y de poner y de autotune. No. Entonces había que tocar. Y después íbamos a frío. Sí, igual. El after. Sí, oh, sí, sí. Después iban a hacer otro boliche peor. O sea, ya te llevaba a Fire después. ¿Te acordás que íbamos a ir a la cancha de arriba? Sí, salíamos a la mañana. Claro. Te voy a poner una regla. O sea, lo de Fire cuando usaba. ¿Te acuerdas que usaba una época una motito chiquitita, ridícula? Bueno, salí con una chica de ahí y fuimos para la correría.
y el Libertador se le enganchó el vestido de el ala. Y a medida que se estaba enganchando en la rueda, se iba a salir el vestido. Pero era una sola cruz, loco. Quedó pelota. Y la bola se paró porque se paraba. Y la gente paró y se pedía todo. Y yo decía, loco, date la mía un saco, algo, nada. Este es mi lugar favorito. Es un lugar amplio. Es que bueno, la elección no es el estudio de la Libertador del Túnel, no era el Libertador y Pampa, era el Libertador del Túnel. No. Y es cierto lo que vos decías, que se iba, uno iba tranquilo esto. Me parece que la ubicación era una ventaja. Estaba la mayoría de boliches, o estaban en el centro, en todo, o estaban en San Telmo, ¿no? Pero no había ninguno por Libertador así como Stud, que era como de la misma onda que las del centro, que una mezcla de buen lugar y de under. Me acuerdo cuando los vecinos de alguno de los edificios de enfrente vinieron a pedirnos que apagáramos el extractor, porque si estaba encendido el extractor, les tiraba la música a su edificio. Los edificios más bravos, los que lo sentían eran los de allá. No de esta vez, no de esta manzana, de aquella. De aquella. Bueno, yo vivía enfrente, boludo. Sí, usabas el túnel. Yo subía mucho a la terraza en esa época y escuchaba las pruebas de sonido de las bandas que iban a tocar, entonces sabía quién iba a tocar a la noche, si tocaban o no. Claro, porque ahí la escuchaba más de arriba que sí, de abajo. Que, la verdad que le pido disculpas a toda esa... No, bueno, pero el techo lo hicimos por eso, ¿no? Por la municipalidad. Pues si tocábamos fuerte, porque... Digamos, yo tocando el boliche, que sé yo, y no suena fuerte, no me la creo mucho. ¿Qué es lo que hacía tan particular del lugar? A veces está esa magia que no podés describir, pero por otro lado había un audio. Ajá. Había un audio que no había en ningún lado. Y se llevaba un sonido terrible, se llevaba la iluminación. Realmente la gente que vio bandas en esa época vio realmente muy buenos espectáculos, escuchó muy buen sonido, ¿no? No digo que ahora no lo esté, ahora hay otras tecnologías y otra cosa, pero hoy capaz que tocas con un... amplificación de voces y con sonido de piso y tocas en crudo, que también tiene su onda. Pero la producción que había en ese momento era una cosa sofisticada que creo que fue de los 80 y un poco más y después se cortó. ¿Vos te acordás también cuando tocó David Lebón, que no estaba el techo, que tocó a cielo abierto, porque se venía la instalación del techo? Vinieron como de a 10 cuadras de distancia vecinos a... insultarnos de todos los idiomas. Y el quilombo que armamos acá era importante. Claro. Me gustaría recalcarlo como característica del Stud, que también, ¿no?, al ser tan nuevo todo y tan de destape por el contexto de la época, no es como ahora que hay, bueno, ya está todo más legislado. O sea, era más salvaje la noche en eso. A las 8 de la mañana seguía. Bueno, también era... O sea, no había límite, no se sabía bien dónde empezaba. Recién se volvía un poco a correr el velo de la oscuridad de tantos años de dictadura, ¿no? Entonces era como que se respiraba un así de libertad, un poquitito. Porque todavía estabas con la paranoia de si llevas el documento o no. Y hasta el tema era que cayera la policía tratando que había... Sí, te veían raro de luz. Sí, claro. Que se rompían las bolas si no tenías documentos, si que fuyo. Buen nombre para una banda, Raro de Luz. ¿Recuerdas caminar por la calle y que en algún momento te pare la policía? Claro, o sea, que nosotros dos juntos, en la comisaría de Vergara pasamos muchas noches. Sí. Acá tanto de invierno y de verano. Sí. No sé qué encontraban, después nos dejaban ir, era simplemente una demostración de disgusto y de poder. Me llevaron un par de veces por andar vacilante. En esa época te llevaban por andar vacilante. Si vacilabas, me achuntabas. Arriba, adentro. Sí, de hecho, caía en el Stud la policía frecuentemente. Bueno, una de las historias que tienen que ver con Raúl. Yo tenía 17 años más o menos cuando tocaba en el Stud. Era menor y seguramente no podía legalmente estar en el lugar. Más allá de eso, la imagen que ahora, cuando me volví a encontrar con él hoy, era como muy protector, muy paternal, ¿no? Yo volteaba la cabeza y siempre lo veía rodeado de dos o tres policías. Con mucha amabilidad y parsimonia,
arreglando la situación permanentemente. Sí, él negociaba con la policía y adentro del estudio estaba todo bien, digamos. Sí. Todos nos sentíamos protegidos y por eso íbamos todo el tiempo. Y tampoco pasó nada, recién nos contaba que todos los años... Lo manejó muy bien, realmente. Lo manejó muy bien para lo que era. Muy bien. Y había que ser valiente para... Digo, o sea, está bien que recién volvía a la democracia, pero era... O sea, esa sensación de los primeros años de la democracia, yo creo que, bueno, con la democracia instalada hace 30 años en Argentina, resulta difícil transmitírsela a un pibe, a un joven que nació y creció en democracia, pero es bueno recordar eso también. En esa época, en el 82, empezamos a sentir como que se podía asomar la cabeza y empezamos a ver que se podía salir a la calle de vuelta a hacer cosas. De repente pegabas, veías gente pegando afiches y no pasaba nada. Antes no se podía. Hacía, uno veía que en un año, en cuestión de semanas o meses, empezaba a ver que pasaban cosas, empezaban a aparecer las paredes pintadas con grafitis. Y yo decía, esto antes no pasaba, alguien pintó un grafiti y se animó. ¿Entendés? Y de repente te pintaban grafitis cómicos, ¿viste? Te armaban ese tipo de cosas y vos decías, puta, y encima con humor, ¿viste? Era muy, muy lindo lo que estaba empezando a pasar en la subcultura, digamos, de la porteñada de esa época. Y estos lugares eran los lugares donde eso se gestaba un poco, eran los focos de donde la gente se juntaba, ¿viste? Empezaba a manifestarse más libremente. Pero era muy efervescente el momento, bueno, político lo era en principio porque sí, ¿no? Despertando la democracia. Sí, se venía la primavera alfonsinista y había tanta esperanza, había como que veíamos la luz allá, sí, al final del túnel, que después no había momento que una locomotora que venía para allá. Pero igual por las dos festejábamos. Sí, por las dos festejábamos. La necesidad que había de expresarse, de salir para afuera, de sentirse libre, era tremenda. Se me ocurre que una de las primeras cosas que dijeron de Alfonsín que iba a liberar la marihuana y todo el mundo le parecía lo más progre del mundo. Obviamente nunca pasó nada de eso. Éramos adolescentes, era un país adolescente. A mí lo que me gustaba básicamente es que ahora se lo llama Centro Cultural. Y yo creo que el estudio era una especie de centro cultural, ¿no? Tenía una movida cultural. Tenía una movida cultural muy fuerte. Era una época muy brillante. Lo recuerdo como una época muy brillante. Seguramente porque yo era más joven. Y éramos brillantes. Y éramos brillantes, chicos brillantes. Sí, sí. Unas cosas que veíamos, y era una época brillante, la Argentina del post-dictadura, claro. Mucha poesía, mucho rock, mucho teatro, mucho artista loco dando vueltas, mucha bohemia, mucho desparpajo. Tú tenías esa mezcla que muchos lugares tenían, estaba el rock y estaba el teatro alternativo, el under, como se quería llamar, que mezclaba. Y bueno, yo toqué con Bjorsi, que era con Guido Nissenson. Total, sí, me acuerdo. Y hacíamos como digamos, en conjunto con los peinados Jolly. Total, me acuerdo. Todos pintados que hacían como performance. Buenísimo. Eran Divina Gloria, Tino Tinto, Doris Knight y el cuarto no me acuerdo. Tino Tinto, ese nombre. Otro concierto de Los Redondos que es más famoso en el estudio porque se grabó. Recuerden, sí, que en aquella época. Está bien grabado. Claro, abril del 85, eso es inolvidable. Muy poco antes de Bull. Sí, supongo que debe haber más de un cassette dando vueltas. Y algo pasó que, evidentemente, el que grabó lo movió. Pero sí, es un disco en vivo. Y es que ahí iban a comprarlos a Parque Avellaneda, a Parque de Rivadavia, bueno, así donde venden discos. Y venían cargados de cassette, mira esto. Nosotros no grabábamos, no estaba eso organizado todavía. De hecho, creo que todavía hay temas que no se grabaron después a nivel oficial, ¿no? Están las versiones del estudio. Tocábamos un tema que cantaba Vivi Telas y ese tema no fue en el disco.
que además es una grabación tomada desde la consola a un cassette. Yo particularmente no sabía que se estaba grabando. Me enteré después con los años. Que quiero creer que nos marcaron cierta filosofía de que lo hacíamos porque lo hacíamos, no por la proyección a posteriori de ganar plata ni nada por el estilo. Había dos lugares que nos gustaba tocar mucho, que eran bien diferentes. Estaba la Esquina del Sol, que era más bien hipón, y después estaba el estudio, que el estudio era muy pituco, muy agradable, era un lugar muy agradable, muy pulcro, muy que veníamos nosotros, o Sumo, a enroñarlo un poquito, ¿no? Pero bueno, siempre a la gente se le pasaba disfrutando y no tuvimos grandes problemas ahí nunca. Esa es una etapa muy rica que añoro y que no puedo volver a hacer de ninguna manera, ¿no? Entonces se hace más uno tiene mayores flashes de ese pasado, ¿no? Hay que decir que el Stud tuvo ese privilegio de tener quizás a los últimos Redondos que tocaron en lugares así de una capacidad humana, ¿no? Se sentían cómodos también en el lugar. Siempre destacaron la atención que le dábamos, ¿no? Que le dabas vos, sobre todo, Raúl, que era ser encargado de eso. El dueño se llamaba Romeo, es imposible de olvidar porque se parecía. Yo quería ser Julieta, pero me había casado recién. Siempre creo que fueron muy, muy cariñosos con nosotros, de protectores, agasajarnos, entre todo ese descontrol que se empezaba a generar. Eran grandes anfitriones, ¿no? Sí. Porque nosotros ahí, o sea, éramos pichis totales y al muy poco tiempo entramos gratis, sí. Y al muy poco tiempo chupábamos gratis. Sí, sí. Y así éramos muchos. Por algo íbamos tan seguido, o sea, pasaba bien, creo que no nos cobraban las bebidas, por eso también. Creo que sí. Habremos tocado en muchos lugares en esa época. Sí. Sin embargo, el lugar que no te olvidás es el Stud. Sí. Va a entrar como esos lugares, o sea, el Stud como también fue Pridamí, sí. ¿Viste? Esos lugares que fueron acogedores para nosotros, que por ahí estábamos buscando también dónde entrar, ¿viste? Porque estabas ahí donde vuelta. Sacábamos la cabeza en lo musical en ese momento y ese fue el ámbito ideal, digo, digamos, uno sentía que te respetaban por lo que tocabas. Digo, nadie te estaba diciendo, digo, no habías conocido en ese momento, no habías hecho nada, y sin embargo ya tenías cabida en ese ámbito como un tipo de reconocimiento, ¿no? Fueron los nidos de muchas de esas bandas. Sí. Porque acordémonos una cosa, las bandas nuevas fueron las que fueron grosas después. Yo creo que nadie que vivió esa época lo dimensionó en ese momento, lo importante y lo trascendental que fue lo que pasaba en todos los estilos del pop y rock que se estaban generando y que después marcaron para lo que para mí humildemente fue todas las tribus de toda la música rock y pop que después siguió, ¿no? Claro. El Stud no tenía la onda que yo quería. No se me ocurrió a mí que fuera así. No crean eso. Fue dándose, porque la gente que venía participaba, se involucraban, lo querían. No, aparte lo bueno de ese boliche es que, no sé si clientela suena bien, pero tenía gente que era fana del boliche y que la veía solamente ahí. Sí. Y eso es muy importante, porque cuando el público que te va a ver es un público cambiado, quiere decir que no es, el boliche no tiene tanta efectividad. Cuando la gente que volvía al boliche, sí. Y yo me encontraba con gente, te vi en el pasado, te dije, tocaste una nueva, que te vi, y hablaba con la gente como si fueran amigos míos, porque nos veíamos siempre. Sí. Eso fue lo bueno. Y al Stud, ser fiel al lugar, lo cuidaban el lugar también. Totalmente. Un día hice esta ilustración, que ahora está descolorida por el tiempo, porque la hice con tintas PBO y con pinceles. Supongo que la habré hecho en el año 83. Salió publicada en la revista y el original, que es este, se lo regalé a Raúl. Y él lo puso en una pared del Stud Free Pub y estuvo ahí durante mucho tiempo. Pero este detalle yo me lo había olvidado hasta ayer, que hablando con Damián, que íbamos a venir y no sé qué, bueno, me empezaron a venir flashes de recuerdos de esta época. Y me acordé de esto. Entonces yo dije, uy, esto se lo tengo que recordar en la entrevista, dije.
Y cuando llego acá y viene Raúl y va a sacar algo de una bolsa que traía, yo ya adiviné todo. Dije, no me digas que saqué el original, que es este, y que me dice que bueno, que lo llevó con él y que lo atesora. De hecho, tenerlo así después de 30 años demuestra que lo guardó con cariño, y se lo agradezco infinitamente. Impresionante. Yo te lo agradezco con mucho cariño. Un montón de cariño. Todo aquel que haya tenido la suerte como ustedes de tener un bar así y de vivir esos momentos tan lindos de ver cantidad de artistas que después ya no los podrías pagar más, por ejemplo. Porque la cosa fue para arriba. Yo ahora toco una banda de 9 tipos. Si aunque yo hubiera duplicado la cantidad, sí, no hubiera podido. No, pues la cosa cambió, agarró para otro lado. Stitt fue uno de los lugares, junto con Einstein, quizás con Cero, que fueron como los que ayudaron al rock argentino a recrecer, ¿no? Sin esos lugares no hubiera pasado nada, absolutamente. Yo recuerdo que me costó mucho en la desaparición física, el no tenerlo al Stud. Pasé muchísimo después, a lo largo de los años. Yo extraño ese lugar físico. O sea, yo me acuerdo que por mucho tiempo daba vuelta a la cabeza por Libertador y me encantaba saber que estaba ahí. Cuando no lo vi más, la verdad que sentí como un dolor. Es raro, ¿no? Porque no sé si con otros lugares me pasó tanto. Con el Stud lo sentí. Es que son lugares emblemáticos, o sea, quedaron para mí el Einstein y el Stud, son como, si me hablas de los 80, yo me voy a acordar de esos lugares y la Esquina del Sol. Pero en el principio es el Stud Bar. Lo que yo siempre destaco un poco es el hecho de que nos dimos cuenta con las charlas, con los músicos, todo lo que representó el Stud, que para no nos dábamos cuenta en ese momento. Por lo menos yo no me daba cuenta todo lo que implicaba, todo lo que se formó ahí. Venía un montón de músicos, pero yo pensé que en otros lugares también, o sea, no lo notaba. Y fue realmente maravilloso. Cómo quedó en la memoria de tanta gente. Fue, no sé cómo decirlo, un sueño. Y bueno, la amistad que se formó fue impresionante. La Puta fue un lugar legendario. Pasar una noche loca y llegar a casa con vida, eso era lo que quiere decir en griego stupa. La planta más dulce, yo tuve la mejor flor,
la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ya! Se entrega saltando en...